Estamos en un programa más de Formación en Acción. Ya saben, es un programa que traemos centros de capacitación de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Educación Pública, perdón, para todos ustedes, porque allí impartimos cursos en distintas especialidades y a través de esos programas ustedes se acercan a estos cursos, al cómo se imparten, conocen a quienes los imparten, así es de que es un programa fresquito, sabroso, pero además los invita, ¿a qué? A inscribirse a CECATI. Ese es nuestro objetivo principal, que ustedes nos conozcan para que lleguen a nuestras instalaciones. Recuerden la página de nuestra Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, www.dgcft.cems.gob.mx. Ustedes pongan DGCFT y los va a llevar a la página, no se preocupen. ¿Para qué? Pues para que se enteren de los CECATI, no solo en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana. Los teléfonos, sus ubicaciones, las especialidades y los cursos que imparten. ¿Perfecto? Bueno, entonces les damos la bienvenida y también damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, nuestra profesora Zita Castro López. Bienvenida, profesora. Gracias. Les cuento que Zita es exalumna de CECATI. Es uno de nuestros casos de éxito. Tenemos muchos casos de éxito en CECATI. Y Zita, bueno, entra como profe, como alumna a las especialidades de diseño de modas y de confección industrial de ropa. Y de allí para el real, como dijéramos en mi pueblo, ¿verdad? Cuéntanos, Zita, ¿cómo fue esta historia tuya? Bueno, yo antes de ingresar a CECATI, yo ya hacía prendas como por cuenta propia, pero algún día me invitaron a un cierre de cursos donde presentaron una pasarela y ahí presencié una pasarela. La verdad es que me llamó la atención y como yo ya estaba incursionando en esto de coser y bordar, entonces pedí informe, me acerqué a la profesora, me dijo que necesitaba y pues me gustó el programa de trabajo y me inscribí. Y entonces alterné con materias de diseño de modas y en cuanto salía el curso que yo necesitaba de corte y confección, entonces fui brincando de una área a otra. Así es. Y así brincando de un área a otra, Zita termina sus cursos y también tiene una trayectoria ya, inicia su trayectoria como docente. Finalmente, los CECATI tenemos vínculos con otras instituciones. Algo muy importante es acercar la capacitación a grupos vulnerables, de tal forma que toda institución que lo solicite puede llegar a un CECATI y ver la posibilidad de que un instructor de CECATI pueda acudir a su comunidad. Zita llega de esta forma a la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes. Me lo estoy leyendo porque esto antes era de GTPA, acaba de cambiar su nombre y bueno, su objetivo es el mismo, atender a adolescentes infractores, llamémosle, adolescentes que han tenido algún conflicto con la ley, entonces ingresan en las distintas comunidades que tiene esta dirección general. ¿Con qué fin? Con el fin de la reinserción social. Platicábamos, a ver, que ellos no son parte de esta sociedad, hay que insertarlos
a una sociedad a la que ya pertenecen, estábamos en estas elucubraciones. Finalmente, nuestra sociedad es compleja y está compuesta de múltiples variantes de personas y demás, no solo personas. Y bueno, los infractores también forman parte de nuestra sociedad, también están contemplados en ella. Entonces, platicamos, entonces, ¿cuál es el objetivo, verdad? ¿Qué quieren decir con esto de reinserción social? Cuéntanos un poquito. Bueno, en esta parte de la reinserción laboral tenemos el área de capacitación para estas personas que ingresan al sistema penitenciario. Bueno, a lo que es los tutelares, en este caso yo estoy en comunidad para mujeres, en donde se da atención a jovencitas que están en la edad de entre 14 y 18 años. Y ahí nuestra parte consiste en brindar capacitación, proporcionarles las herramientas para que su egreso se reinserten al área laboral y puedan generar sus ingresos. Me parece perfecto, es reinsertarlas en el área laboral, reinsertarlas a las instituciones educativas, reinsertarlas a una familia, y esto es como un proceso de generarles una resiliencia, de generarles la fortaleza para que superen los conflictos que han tenido a lo largo de su vida y vean un panorama diferente y alternativas distintas. Entonces, aquí vemos en esta mesa una gama impresionante de actividades que la profesora Zita ha realizado con las niñas. Entonces vamos, si quieren, viendo cada una para que ustedes vean cuántos cursos y con qué herramientas ya saldrán estas chicas de su internamiento o internación, o no sé cómo se le pueda decir, ¿internamiento? Internamiento. Perfecto. Fíjense, esto es bellísimo. Los clásicos ojos de Dios. ¿Sí podemos decir que es un ojo de Dios? Un ojo de Dios ya transformado en... Entonces, pues lo bonito de esto es que no solamente aprendes una artesanía, sino, bueno, estás acercándote también a lo que los pueblos originarios, en este caso el pueblo Wicarica, los huicholes, elaboran. Y pues allí también hay un pretexto para hablarles un poquito de su cultura y de dónde provenimos todos nosotros. Entonces, este curso, con ellas lo impartiste. Con ellas damos el curso de Ojos de Dios y iniciamos con el básico. Y estas técnicas las usamos para, aparte de la evaluación diagnóstica que se hace al principio, cuando ellas ingresan, detectamos con esto algún problemita que tienen de coordinación, de precisión. Y con estos ejercicios ellas van afinando sus habilidades y en algunas ocasiones despertando algunas que ni siquiera saben que las tienen. Claro, muy interesante. Dentro de este despertar estas habilidades de motricidad fina, quizás vemos este muestrario que está maravilloso. Es un muestrario de distintas puntadas que ellas elaboran. Entonces, al desarrollar este tipo de habilidades, luego lo pueden plasmar en un producto que finalmente pueden vender, pueden regalarlo a su familia, al novio. Les encanta a las niñas, ¿verdad? Regalarles al novio. No saben, se vuelven más amorosas en sus procesos de trabajo. Porque está aplicado aquí, ¿verdad, Zita? Así ¿qué son estas? Estas son unas toallas faciales. Ajá. Que, sencillas, se ven muy diferentes, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, estas toallas ya tienen aplicado la elaboración del muestrario. Ajá. Aplicado a algún diseño que ellas quieran. Trabajan a mano y colocan a máquina. Entonces, llevan procesos diferentes. Claro. Todas las técnicas las trabajamos así. Al principio ejercitamos, como es el caso de esta, o el caso del punto de cruz. ¡Ay, mire ese punto de cruz! Vamos a doblar las toallas. Este es un objeto ya muy utilitario, pero además muy lucidor dentro de su casa, de sus espacios, y eso es muy importante, ir llenando tus espacios con objetos que tú elaboraste. Creo que en ese proceso de resiliencia y de aceptación de ti mismo es bien importante lo que produces, lo que tú estás generando. A ver, ese está bien bonito. Por ejemplo, bonito. En este... Ellas empiezan con un ejercicio muy básico, que es el pez punte. Pero, por principio de cuentas, a veces no saben ensartar ni siquiera la aguja. No saben poner un botón. Entonces, empezamos con ejercicios muy básicos y lo vamos complicando.
lo vamos subiendo de nivel de complejidad. Ese está elaborado a mano todo. Este todo está elaborado a mano. Está bien bonito. Y de verdad es algo que les cuesta como mucho trabajo, porque claro, son procesos de coordinación, de asimilación de procesos, ajá, que en ocasiones es muy complicado no para ellos. Para, uh-huh. O sea, el, atrás está el acabado. Cuando es el bordado es muy así importante, es, y es donde importante detectas que es una buena bordada. Y a veces llegan y me dicen, ya terminé. Este es el derecho. Está mal. Hay que corregir. No, sí, hay que regresar y corregir desde donde así te equivocaste. Es. Y es así como, les cuesta mucho trabajo esa parte, pero ya cuando ven el producto terminado dicen, ay, no, no lo puedo creer que yo lo haya valió hecho. Valió la pena. Aplicación de esto. Uh-huh. Miren nada más qué cosa tan bonita. Cojín, o sea, de verdad no sabía bordar. Ajá. Y este, o sea, es como la delicadeza del punto, ¿no? Este, la limpieza. Claro. Y este, de verdad es, causa como una impresión muy fuerte en ellas, ¿no? El ver que ellas lo lograron hacer. Así es, este uh-huh está precioso, precioso, me encanta. Sí, y así van bien todas las técnicas. Por ejemplo, esta. Ah, esa es otra técnica, es muy bonita. Es en aguja mágica. Aguja mágica. Controlar la precisión de la profundidad que da la aguja, cuándo sacarla, cuándo integrarla, cuándo cambiar los colores. Este, ver cómo lo va a enfocar, si hacia arriba, por dentro, por fuera. Les encanta a ellas esto, pero cuando ven el proceso que se lleva al principio, es algo así como, no, ya no puedo, ya lo tiro, lloran, lloran. De verdad, es niñas que lloran. Ajá. Y ya cuando logran dominar la técnica, es este, algo fantástico, ¿no? Ver sí, son cara son retos, emoción, retos, son finalmente, retos desde el, lo más pequeño hasta lo más grande, son retos importantes que van fortaleciendo tu autoestima, así ¿no? Así es. Igual, aquí por este ejemplo, este, que es bordado en listón. Ajá. Esta es una técnica donde trabajas el listón, igual, es el cuidado de los hilos, es el, la aguja adecuada, ver qué listón se presta para la actividad, qué listón no nos funciona. Entonces, este, a veces cuando jalan, el pétalo queda así bien apretado y ya no dio la dimensión que se necesita. Ajá. Entonces, este, igual, vuelven a luchar con eso, ¿no? Aquí trabajan procesos de control de la paciencia, este, la tolerancia, la frustración, el ver que su compañera ya avanzó y ella no puede con ese punto. Eso es algo bien complicado, pero este, de verdad, son de paciencia. Y cuando logran dominarla, este, los productos son muy bonitos, ¿no? Así es, como este también. Este también. Yo pensé que habían pegado la aplicación. No, ellas elaboraron la aplicación, esta de Shakira. Es Shakira, es ¿verdad? Shakira. La de la campanita. Esta es la de la campanita. Ajá. Y es una, este, esta es una técnica de bordado con abalorios, en donde trabajan con Shakira, lentejuela, canutillo. Y entonces, este, ya se imaginan lo que quieren hacer. Y luego dicen, no, es que no se puede, ¿verdad? Inténtalo. Y sí, de verdad, aplican como este varias cosas. Está precioso, ¿no? También. Uh-huh. Y para esta técnica también, por ejemplo, está esta. Uh-huh. Aquí Sarita me decía, ¿y esa aplicación en dónde? No. Ellas es bordado hicieron directamente en la prenda. Uh-huh. Sobre la prenda lo hicieron. Sobre la prenda. Mira, entonces aquí padrísimo combinan lentejuela con Shakira, canutillo. Y es ir dando como la precisión para que el dibujo se vea como tú lo quieres. Ajá. Uh-huh. Entonces, este, se lleva su tiempo, pero de verdad al principio dicen ellos, ¡ay, qué cansado! Pero cuando van viendo el avance de la actividad, este, dicen, ¡ay, ya, ya quiero terminarlo! Y ajá, llegan a esto. Es claro. Oye, ¿habrá posibilidad, existe esa posibilidad de que alguien que viera el video, este video, llegara a la comunidad y dijera, a mí me interesa que las niñas me elaboren tal cosa? Pues, no sé, se me está ocurriendo, ajá, ¿eh? Ah, pues sería cosa de acercarse y ver, plantear claro la posibilidad, ¿no? Ajá. De hecho, este, por ejemplo, hacemos, no se venden los productos ahí directamente. Ajá. De hecho, no se vende nada. Lo que sí se hace es a fin de año, este, en la unidad de derechos humanos que se encuentra por la estación de Viveros, sí, se hace un bazar anual. Y entonces en ese bazar presentan artículos que se hacen en la comunidad, este, chaveros, cajitas, todo, monedero, lo que sea. Y ellos van y se presentan, este, bueno, más bien nosotros vamos y ofrecemos esos productos, y con esos productos, con la venta de esos productos, este, pues
generamos para comprarles algo que haga falta en la comunidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, excelente, es bueno saberlo. Ya ahorita acaba de pasar la temporada navideña, pero ya saben que allí alguna vez estuve y es un bazar muy interesante. Está sobre la calle Avenida Universidad, enfrente de los viveros, es una comisión de derechos humanos, y sí es muy interesante ese bazar. Y bueno, entonces, ellas elaboran no solo la aplicación, no solo esta motricidad fina, y ya empiezan a lo que es la costura. O sea, elaboran toda la bolsa en este caso. Es que esta me encantó porque es un pantalón de mezclilla. ¡Está bien padre! Sí, es que se van integrando como todos los conocimientos. Por ejemplo, ellas empiezan como de cero. Hay algunas que llegan y en la secundaria ya llevaron el taller de corte y confección. Ajá. Tienen conocimiento, pero no tienen como, a veces no tienen como el... como la secuencia de ese aprendizaje, ¿no? Así, o sea, es. Algunas. Entonces, yo las abordo como partimos de cero, empiezo con el de cero y vamos viendo qué se les dificulta, cuál ya nos podemos brincar y continuamos. Entonces, ellas empiezan desde controlar, conocer las partes de la máquina, después empiezan con controles de velocidad, de dirección, y empezamos con técnicas de costura. Y con las técnicas de costura vamos haciendo ejercicios. Por ejemplo, vamos a cierres y entonces empiezan con práctica de cómo se coloca un cierre. Y entonces vamos aplicando, vamos alternando para llegar a un producto. Por ejemplo, en esta, vimos costura recta y esquinas. Entonces, ellas lo que hacen su bordado y entonces ya procedemos en la máquina a hacer aplicar el conocimiento. Está muy bien, excelente. En esta. Hacen su bordado, cortan sus piezas, preparan su bordado, ya saben colocar cierre. En esta fue algo más complicado porque ya llevó forro. Entonces aplican cierre, aplican forro, aplican el bordado, colocan la cinta y ya tienen el producto terminado. Excelente. Ajá. Ahora, por ejemplo, esta viene, aplicamos también la cultura del reciclado. Estos son pantalones que nos donaron. Entonces con esas hicimos bolsitas, lapiceras, hicimos un montón de cosas. Y entonces, con la parte de arriba, prepararon estas bolsas. Muy cada bien. Cada quien a su gusto. Ajá. Y igual, por ejemplo, con las técnicas de reciclado. Hicimos una pasarela donde las chicas se enfocaron al reciclado y a ver de dónde encuentran para hacerse un vestido. Pues usamos bolsas que se usan para la basura, servilletas. Este es de reciclado, me decías. Este pantalón está... colchonetas. Está lindo el pantalón, tiene su peto. Ajá. Tiene su peto, su cinta larga para poder ser, me imagino que es con un topless, ¿no? Con un topless, sí. Y entonces tiene esto para así muy elegante, su moño acá atrás. ¿Y de dónde salió este? Esas eran unas colchonetas. Entonces se dijeron, ay, maestra, es que las colchonetas no, ¿cómo no? A ver, vamos a descoserlas, las van a lavaron. Ajá. Y ya con eso, como habían visto trazo de pantalón. Ajá. Entonces, a la que se le ocurrió hacer el pantalón, ya vimos el trazo de pantalón, ya tenemos tela. Con esa hicimos el pantalón. Entonces, aprenden ya distintos trazos, ya sí, elaborando prendas de vestir. Miren, este vestido está divino, está muy bonito. Y además son niñas bien lindas, es lo que estábamos comentando. Fuimos a una pasarela, hicieron un evento muy bonito y son niñas lindas, guapas ellas. Entonces, lucen muchísimo. Sí. Me encantó, es navideño. Este es navideño. Una panera. Son unas paneras que hicieron en Navidad. Se les dan técnicas de costura, por ejemplo, para aplicar colocación de bies. Entonces, ellas hicieron... Colocación el bies. De bies. Sí, es cierto. Todo este verde es todo bies. Todo este verde es bies. Pero miren, esto es así. Esto es y así. Y ahí ellas ven la importancia de controlar la dirección de la costura. Claro. Que se vayan derechitas, derechitas. Este me encantó, esta panera. Está muy elegante. Muy bien. Sí, y bueno, esto todo corresponde a confección de ropa, ¿verdad? Ajá, sí, y ahí, dependiendo de cuánto tiempo permanezcan ellas ahí, pues son los conocimientos que alcanzan a adquirir. ¿Y cuánto tiempo permanecen más o menos? Pues hay unas que están un día, hay otras que están 4 años, o sea, es variable, claro. Dependiendo. Ajá. Perfecto. Pero se arma un programa para que durante su estancia con nosotros, pues adquiera los conocimientos necesarios para su formación. Y tienen excelente. Diversos talleres ahí, llevan gastronomía, serigrafía, belleza, en algunos llevan carpintería, pintura automotiva, o sea, son muchísimos talleres. Entonces, qué interesante. Digo, a veces no les gusta, no sé,
corte y confección, pero les gusta carpintería. Uh-huh. Y entonces ya tienen herramientas en carpintería. Uh-huh. Y es como donde mejor se desempeña. Uh-huh. Excelente. Bueno, mostremos la falda. Es que les dije que yo quiero una como esta. Es de sábanas, ¿eh? De tela para sábanas. Era la tela para las sábanas que nos sobró. Entonces, pues ya nos vamos despidiendo con esta falda. Recuerden que siempre hacemos dos programas. La maestra Cita, ahorita en el segundo programa, nos va a elaborar un producto de lo que elabora con las niñas. Entonces, nos despedimos así con esta falda toda chula, preciosa. Que yo le voy a mandar a hacer una, a ver cuál de las niñas me hace mi falda. Muy bien, pues este fue un programa con, el primer programa con la profesora Cita Castro, que viene de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, exalumna de CECATI, para que ustedes vean también si entran a estudiar a CECATI, las múltiples alternativas que pueden encontrar. ¿Quieren contratarla también, verdad? Para que sea profesora de su institución. Bienvenido, porque ahí está algunas horas nada más, entonces aprovechenla porque ya vieron que elabora cosas muy hermosas. Entonces, nos vemos en el próximo programa, ¿les parece? Mientras tanto, pues damos las gracias al licenciado, ahora sí me lo aprendí, Ernesto Gutiérrez Garcés, ¿verdad? Director General de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, y nos vemos. Gracias, Cita. Hasta luego.